Estoy muy contento de poder estar aquí abriendo y compartiendo con todo este equipo de tan alta calidad. Yo soy uno de los creadores de estos macros zonales, fui el jefe de tratamiento durante 10 años. Creo que es una tremenda relevancia juntar a regiones, a pensar juntos, a mostrar las buenas prácticas, a compartir lo que no ha resultado tan bien, a poder mostrar las lecciones aprendidas, a poder enseñarnos entre pares. Estoy participando en este macro zonal acá en Coquimbo con mucha satisfacción. Tengo que exponer mañana viernes respecto al trabajo que estamos haciendo, respecto al tratamiento con consumidores de alcohol principalmente, una problemática bastante intensa que se da en las personas en situación de calle. Y me ha parecido también bastante interesante todo lo que se ha conversado y reflexionado respecto al tema de integración social, un área que para las personas en situación de calle es bastante necesaria poder abordarlo. Estamos construyendo algunos lineamientos al respecto, así que creo que ha sido bastante nutritivo lo que se ha podido abordar el día de hoy. Mira, principalmente me gustó la mañana, donde pudimos hacer como una visión general de lo que está trabajando Senda, tanto en el área de tratamiento como en el área de integración social. Poder mirar como la perspectiva a largo plazo, el trabajo que se viene, y también ahora en la tarde todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de las diferentes regiones acerca del trabajo con familias. Ha sido muy, muy interesante poder compartir acerca de eso. He tenido la experiencia de poder participar en otros macro zonal. Yo creo que en este en particular lo que destaco es el conocimiento de las buenas prácticas. ¿Ya? En el fondo, hoy día parece súper necesario que se abran estos espacios de conversación donde los equipos seamos también capaces de transparentar que no todo está bien, que en el fondo trabajamos con una población compleja, por ende la intervención en muchos momentos se nos dificulta. En el fondo, ¿cierto?, buscar todas las estrategias que nos van a permitir alcanzar un nivel de impacto y favorecer lógicamente al usuario, que es nuestro objetivo central. Para mí ha sido bastante enriquecedor la oportunidad de conocer la experiencia de las otras regiones. Mire, a mí me parece fantástico porque estos macrozonales son una oportunidad para que los programas le demos una mirada al trabajo, ¿cierto? A nivel de otras zonas y de otras regiones que realizan nuestros colegas, pero también es una oportunidad para darle una propia mirada a nuestro trabajo. He tenido la posibilidad de compartir en la totalidad de los macrozonales anteriores, ¿ya? Y lo que se ha ido consolidando hasta ahora, ¿ya?, y es muy, muy rico sentir eso, es el que actualmente las posturas, ¿verdad?, de los centros terapéuticos en relación a la atención de personas van en función de una calidad orientada hacia la persona. He escuchado harto, ya resuena más la idea de lo relacional, resuena más la idea de lo vincular, de lo motivacional, de lo afectivo, ¿verdad?, y de promover los recursos de las personas que consultan con nosotros. La oportunidad de poder reunirnos, ¿no es cierto?, las distintas profesionales de las regiones, para poder comentar las prácticas que estamos teniendo con nuestros propios usuarios, ¿ya? ¿Qué rescato? Por lo que me he dado cuenta que nuestros usuarios presentan casi las mismas necesidades de integración social y cada comuna tiene sus distintos desafíos. En general, si pudiésemos englobarlo, es la necesidad de una inclusión social, en donde no solo los equipos trabajen por la integración, sino también poder sensibilizar y educar a las otras entidades, a las otras instituciones comunales, para que nos ayuden a integrar a nuestros usuarios, que ese es el objetivo final. Esta jornada en general ha sido bastante satisfactoria. Hemos aprendido y nos hemos enriquecido de diferentes experiencias de otros programas. En algunos aspectos nos hemos complementado y hemos visto las distintas visiones con las que cada uno trabaja. Y en ese sentido también hemos incorporado otras visiones que son bastante productivas y que nos llevamos en el fondo para la casa para poder integrarlas en el trabajo con familia. Ha sido bastante enriquecedor conocer la experiencia de los otros equipos, sobre todo el cómo ellos están abordando las dificultades que han presentado en temas de integración, pero también los aciertos que han tenido, y eso nos permite replicar estos grandes aciertos y evaluar cómo lo podríamos implementar nosotros también, cómo también podríamos manejar el tema de integración social desde otras visiones. Surgen ideas innovadoras, surgen ideas de coordinaciones que tal vez nosotros no teníamos consideradas en una primera instancia, y nos vamos con eso a enriquecer, con esa posturas así como que nos enriquecen y que las llevamos ahí a la ciudad, a nuestra ciudad.
siempre es importante poder reunirse y escuchar experiencias de otras, de otros dispositivos, de otros programas, experiencias innovadoras, que nos permita también sistematizar las experiencias que nosotros vamos haciendo, compartirlas, y que eso también tenga un registro y que puedan generarse algunas acciones a nivel de políticas públicas en Chile, por ejemplo. Entonces, eso me parece muy importante. Y cómo además podemos rescatar esas acciones nuevas de los dispositivos para poder ponerlas en práctica, por ejemplo, en donde uno trabaja. Y estamos en este trabajo aprendiendo y desaprendiendo respecto a lo que significan nuestras prácticas en relación con el trabajo. Principalmente en el área que me compete y que a mí me interesa y me apasiona, que es el tema comunitario. Entonces, el nivel comunitario también significa estar en este tipo de instancias, poder, nos convoca a una multiversidad de aspectos, una multiversidad de pensamientos, de metodología, de estrategias, de formas de hacer. Entonces, al fin y al cabo, este tipo de encuentro significaría poder conocernos, encontrarnos y también respetar esas diferentes formas de abordar este tema, de abordar el consumo problemático o el consumo perjudicial en adolescentes de diferentes formas. Me ha parecido bastante interesante también el poder conocer la experiencia de Santiago, del Maule, por ejemplo, también lo que se puede hablar ahí. Así que me voy con bastante aporte. Y me gustaría pues que siguiera generándose y si es posible, que no fuera solamente una vez al año, sino que tuviéramos más oportunidades de compartir nuestras experiencias con los otros programas. Me parece fundamental, es primera vez que participo en uno de estos encuentros, creo que es enriquecedor, que es importante. Los tiempos, sí, muy, muy acotados. Ha sido una jornada hoy muy intensa y maratónica de alguna manera, pero creo que es fundamental que se sigan realizando y que podamos seguir compartiendo experiencias de este tipo. Creo que ha sido una experiencia súper provechosa. Lo estamos haciendo ya al cierre. Los equipos lo han aprovechado mucho. Creo que han estado muy participativos. Nos ha permitido ver que efectivamente se están logrando muchos de los objetivos, se están realizando las cosas que hemos tratado de plantear y finalmente nos ha permitido también darnos cuenta de cuál es la realidad local que está ejecutando cada uno de ellos en las políticas de integración social. Todo esto se traduce en beneficio de nuestra ciudadanía y en un mejor servicio para las personas que consumen problemáticamente, que tienen que tratarse, tienen que integrarse socialmente nuevamente porque han vivido exclusión. Lo segundo es que toda la gente que vino, en mi mayor de mi admiración, de mi respeto, felicitarlos por tener este gran trabajo y esta gran calidad que están ofreciendo. Felicitarlos y agradecerles por la generosidad de compartir las lecciones aprendidas, lo bueno y lo malo de lo que han hecho. Cuando son estos encuentros para mejorar la calidad, ¿no? Eso es decir, un mejor servicio para los distintos programas, de población general, de mujeres, de calle, ¿no es cierto?, de adolescentes infractores. Bueno, el primer mensaje es para la región, muchas gracias por ser extraordinarios anfitriones. Yo sé que esto es mucho trabajo y sé que ser dueño de casa es difícil, quieren quedar bien y van a quedar bien de todas maneras. Yo creo que ha sido como región organizadora una gran apuesta, implicó un trabajo de toda la oficina regional, agradecer a mis compañeros también que han sido muy colaboradores en esto. Ojalá haya sido una buena experiencia y se lleven con un bonito recuerdo de la región en estos días 3 y 4 de septiembre. Juntos, un Chile mejor. Senda, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile.